Gran día. La Villa de Campos, Campeonato de España, aeromodelismo, Jaume y Rosselló. ¿Qué tal, Jaume? Buenos días. Muy bien. Bueno, como tú dices, ya llegó el día. Como puedes ver, tenemos un día espléndido, de los que nos gusta aquí en Mallorca y de los que puedan disfrutar también todos los que han venido de la península. Esperemos que sea un fin de semana bonito para todos, competitivo, porque no olvidemos que esto es una competición nacional, Campeonato de España F5J de veleros, y en principio buenas sensaciones, sí señor. En todos los anuncios que puse y en todo eso tuve muchas visitas de gente interesada, diciendo un me gusta, entonces se ve que esto llega a la gente, ¿no? Bueno, indudablemente el aeromodelismo es un deporte, la gente... todas las personas que alguna vez han visto algún aeromodelo vuelven, suelen venir, ¿no? Y más un evento de este tipo, pues también. Aparte hay que recordar que están implicados todos los clubs que hay en la isla, ¿no? Y sobre todo, pues es a ellos a quienes tenemos que agradecer toda esta labor, ¿no? Evidentemente el club de Campos es quien lo organiza, pero el club Voltor, de Ariany, el club de Algaida, Alas de Algaida, pues sin ellos tampoco hubiéramos hecho todo esto, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Oye, digo una cosa, ¿esto qué es, el primer campeonato que se celebra en España o ya hubo otros en algunas otras provincias? Bueno, en España es ya se ha hecho otro, este es el segundo. Esta modalidad es nueva, es relativamente hace poco que se ha creado, porque antes los veleros volaban y tenían otro tipo de dispositivos. Se contaba el tiempo de ascensión, pero no había ningún dispositivo que cortase la alimentación del motor y por tanto lo detuviera. En este caso, ahora ya sí tenemos unos altímetros que incluso nos permiten leer la altura a la que han subido, con lo cual la puntuación es mucho más exacta, más precisa, ¿no? Entonces, como concurso de España F5J altímetro, este es el segundo que se realiza en España. Cuéntame de alguno, de qué provincias suelen hoy estarán aquí. Bueno, aquí tenemos representantes de varias comunidades. Si empezamos por la península, pues ha venido gente de Madrid, deportistas de Barcelona, de Valencia, de la comunidad andaluza. Y luego tenemos de aquí, de los tres clubs que antes te he comentado, tanto el club Voltor de Ariany, como el club de Algaida, como nuestro club, que es el que tiene más representantes, el club de Campos. Bueno, y por último, dime, ¿cuánto puede costar un aparato de estos? Bueno, esto es la gran pregunta. Actualmente estos aparatos son muy sofisticados, muy modernos, llevan todos unos dispositivos que evidentemente no son baratos. Un modelo de estos puede llegar a los 2.000 euros fácilmente una vez puesto en pista para volar, que es lo que vais a ver ahora. Estos modelos... Abuelo, me vas a regalar un avión. ¿Un avión? ¿A ti te regaló? Tiene un diseño muy peculiar también para que dé un rendimiento máximo a cualquier térmica que puedan encontrar. Por tanto, son diseños muy especiales también. Luego, los materiales con los que se construyen, fibras, carbono, Kevlar, son muy ligeros para también hacer rendir estos modelos en el aire. Y luego, pues la electrónica es de lo mejorcito que hay, porque no puedes tener un fallo arriba y que pueda suponer un accidente del aeromodelo, ¿no? Aparte de la seguridad que entraña todos estos eventos, que tienen que respetar al máximo este tema de seguridad. Jaume, ¿tú te diviertes? Bueno, yo les he dicho antes de empezar aquí, nos hemos reunido los jefes de cada una de las áreas que conforman este evento, este campeonato de España, y hemos hablado de varios puntos. Y yo al final les he dicho una cosa: esto es nuestra afición, nosotros venimos aquí a disfrutar, tenemos que pasar el mejor fin de semana del año si es posible. Por tanto, que haya fair play, habrá competitividad, porque esto es emoción, habrá deportividad, evidentemente, pero nosotros somos los que podemos encauzar esto. Y es nuestra propuesta que hacemos a todos los deportistas que han venido, que se lo tomen en serio, pero que se lo pasen bien. Bueno, gracias. Y que lo pasemos bien también nosotros que estamos aquí. Efectivamente, muy bien. Muchas gracias a ti también. Un saludo. Vale, pues, venga.